chico. Sí, señor. Es otro de esos mapas. Me estabas diciendo algo sobre que el amor y el odio eran... Entrelazados, sí. Por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él. Pero la madre de Thor era la gigante Fjörgyn, a quien Odín amaba. ¿Thor es mitad dios, mitad gigante? ¡Qué raro! Tras la muerte de Fjörgyn, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y al avanzar la guerra contra los Vanir, comprendí lo que quería de verdad. Y tras muchos esfuerzos, Freya aceptó. Durante un tiempo la cosa fue bien. Él se mostraba feliz y parecía interesado en hacerla feliz. Le concedió tantos caprichos que apenas pudo recordarlos todos. La paz se mantuvo y creí que la cosa había funcionado mejor de lo que esperaba. Pero al final el auténtico Odín volvió a resurgir, se ganó la confianza de Freya y ella le enseñó un poco de su magia Vanir, algo de lo que seguro se arrepiente hoy en día. Por desgracia, a pesar de los esfuerzos del sabio consejero para convencerlo de que solo podía evitarse el Ragnarok con la paz, Odín nunca perdió su obsesión por Jotunheim. La magia Vanir lo condujo a nuevas formas de experimentación y niveles de depravación. ¿Echamos ancla en esta playa? Gullvig. Desacrón de este reino demasiado pronto. El cincel especial está ahí, tras esta entrada. Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Gullvig me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego, haz que Gullvig vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seidor de Gullvig es ilimitada. Puedes reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico, puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos.
Han diseminado 3 huesos de la dulce Gulbik por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos, niño. Gulbik te recompensará. Padre, quizá deberíamos ir a buscar esos huesos. ¿Por qué? ¿No le has oído? Podríamos volver a hablar con mamá. El cincel que buscamos, ¿qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Thomur, que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Thomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día, pero el joven Harimthur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero, ¡zas!, golpeó a su hijo. Harimthur salió corriendo en medio de la noche. Thomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué pasó después? Ya lo verás. Thor lo mató. ¿O no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Thomur cayó, aplastó un lugar precioso conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. Estoy detrás. ¡Tú avisarás! ¡Bruma! ¿Buscamos un cincel? Sí, la punta de un cincel muy, muy grande. Tal vez ese cristal del anillo del gigante... Ah, no ha servido de nada. Sellada con magia, me temo. Hermano, el cristal está rebosante otra vez. Bonito truco. Gracias. Idea suya. ¿Y los supervivientes? Thomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. ¡Ah!
Esta está bien cerrada. Ahí está. Busca la punta del cincel. Es la magia que queremos. Cuando quieras. Atreus, sígueme. Enseguida.
¿Qué dice? Sí, señor. A Njord devolvemos la abundancia del mar. Ah, sí. Se creía que Njord ayudaba a los pescadores calmando los vientos y los mares. Ellos lo adoraban aquí por esa razón. Sabía del árbol del mundo. Me vale. ¡Truma! ¡Funciona! ¡Pesadillas! ¡Truma! ¡Ah! ¡Otro enemigo menos! ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido.
Chico. Listo. ¡Procura a tu izquierda! ¡Truma! ¡Ya estoy! ¿Qué tal? Estás más atento. Vaya, esa pelea ha sido algo... genial. Toma, cógela. Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana. ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí. Ah, eso. Es un truquito que hace mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos. Y como tu mente no puede entender lo que está viendo, no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero, al parecer no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estás comiendo bien. Supongo que así es. ¿Brock ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez. Vamos a ver. Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua. Estaba entre los reinos. Vale, ahora calla. Necesito silencio total para esto. Ya está. Vamos allá. No pasa nada. Me alegra poder charlar. ¡Truma!
¿Y ese plan tuyo...? ¿No lo imaginas? Conociéndote, no consiste en estar aquí plantados. Así es. ¿Pero cómo avanzamos? Vaya, a Zomur le encantaban las joyas, ¿eh? Hasta se las trenzaba en la barba. Pues creo que le queda muy resultón. Bueno, para ser un cadáver helado. ¡Está aquí!